Cuando la sacamos, tenía un mensaje para todas las víctimas y la gente que lucha por terminar con el tráfico de personas, con la trata de personas, que arruina familias, arruina gente para siempre. Pero eso lo queremos dedicar a Santiago Moyano, a su familia que están en esta incertidumbre. Esperemos que pronto sepamos la verdad de todo, ¿no? O sea, vivir especulando no es algo, no es algo sencillo de llevar, y para ellos queda nadie en la ciudad, pero por vos.
Tenemos miedo que se caiga, pero hoy queremos festejarle el cumpleaños al disco que cumple un año. Mentira, la verdad. ¡Mirá! O sea, traerla con velocidad para que haya vértigo en esa vela. Es el lofo de Luna Park. ¿Quién la hizo? ¿Vos la hiciste? Un aplauso a Jonah que hizo la torta. Este disco, Mentira la Verdad, tiene un año apenas y la verdad que nos ha llevado por un montón de lados, nos está haciendo crecer muchísimo. Cada vez el vínculo con nuestro público es mayor, nos siguen a todos lados, estamos muy agradecidos por eso. Gracias a todos, en serio. ¿Hay segunda vela? Voy a hacer la prueba de calidad porque esto así no va. Queremos invitarlos con esta torta hermosa y miserable a la vez a Luna Park. Vamos a estar haciendo el Sinfónico Ultra. La primera vez que hicimos el Sinfónico fue acá, en la Usina del Arte. Esta vez vamos a llevarlo a Luna Park con otro tipo de show. Esperemos que vengan. Es el 8 de diciembre en el Estadio de Luna Park. Y a partir del lunes pueden conseguir sus entradas. Va a estar muy bueno. Los esperamos. Saluti. Gracias.